yo pienso que el nombre tiene que ver con un artefacto de la comunicación, también porque nosotros cuando empezamos a tocar, Everto y yo coincidimos en una canción que yo estaba haciendo en ese momento que tenía ese nombre, llamada Telex, y fue como que él me dijo a mí, esa es la música que yo quiero hacer, y a partir de ahí empezamos a tocar. También es como un artefacto descontinuado de la comunicación, algo así como una metáfora de que la comunicación como que existe otro nivel también. Y bueno, en un principio nos dimos cuenta después que bueno, eso es un... Los que inventaron ese aparato tienen una marca de hace muchos años que se llama así. Aparte, un grupo belga que se disolvió en los 80 que se llama así. Y entonces, que regresó como en el 2004. Sí, regresó como en el 2004. Y bueno, aparte de eso, entonces lo que hicimos nosotros fue quitarle las vocales al nombre y quedó TLX. Se puede pronunciar como Telex o TLX, pero yo creo que en realidad llega un momento en que ya la, por ser tres iniciales ya pierde como que todo el significado que pueda tener. Yo, bueno, el grupo en verdad surge porque a partir de que nosotros éramos como dos personas que en ese momento hacían música con computadoras en su casa, es decir, o sea, estaba en una onda que tenía un poco que ver con el ambient y ver todo algo así como, bueno, como sería calificado como... pero on crack. Y bueno, a partir de eso nosotros empezamos a hacer un tipo de música, o sea, teníamos como referencias comunes que queríamos en verdad hacer un grupo de rock que tuviera que ver un poco con el post-punk, porque era un género que a los dos nos maravillaba desde pequeños, ¿no? Pero poco a poco, en realidad, lo que fue, uno nunca puede determinar lo que va a salir después de eso, ¿no? Y bueno, con el tiempo no sé cómo podríamos catalogar lo que hacemos actualmente más que como un grupo de rock, en verdad. O sea, quizás con el auge, bueno, de las comunicaciones y la posmodernidad ahorita, decir que tenemos un grupo de rock es como demasiado genérico, pero es lo que funciona para nosotros en este momento. O sea, nos gusta como mucho ese estado donde no había antes, o sea, el estado del pasado donde no había como mucha referencia. Hay como que un millón de ramificaciones de, o sea, de lo que puede ser rock, pero no sé, dependiendo de millones de factores que a veces son bastante, como bastante ridículos realmente. Sí, exacto. No sé, toma como un tipo de individualidad, ramificación, no sé. Nosotros somos de la generación criada por MTV hasta cierto punto, y no sé si eso tendrá que ver, dado lo que... No sé. Sí, en realidad, los videos no eran muy populares, ¿verdad? Pero no sé, lo que sí puede ser que es constante es que tratamos de hacer que no sea como videoclip. Sí. Sino que se relaciona más con la escultura, o la escultura, o el sí. A nosotros en realidad, nos gusta el video como cercana, o experiencia cercana al videoarte, más que todo. Y hemos tratado, o sea, generalmente los videos de nosotros son como que experiencias de bajo presupuesto llevadas hasta el final. Es como tratar de construir un rancho con buenos materiales, ¿será? Si hay como un, no, o sea, hay cero presupuesto con respecto a, al... más o menos la estructura de las cosas, algo así. Pero el contenido como, se pone como mucha atención en eso. Y por lo general están filmados con cosas que son, o sea, tienen como un pequeño nivel, algo así, o sea, sí. Un nivel mediano dentro de lo amateur, sí. Bueno, nosotros hemos tocado, empezamos a tocar hace 5 años. Hemos ido a varias veces a varias ciudades del país. Hemos ido a, a Maracaibo, Cabimas, Jacarigua, Mérida, Caracas, Coro, Puerto Ordaz, El Tigre. Y Barquisimeto. Y Punto Fijo, por Dios, que Punto Fijo es uno de los sitios donde más tocamos y a los que uno de los públicos que más queremos. Una vez nos invitaron a los que nos ofrecían una parrilla al final del todo. Exacto, eso era Puerto Ordaz, creo. No. ¿Puerto Cabello? Sí, creo que era Puerto Ordaz. No, era Puerto Ordaz. Bueno, no sé. ¿Qué? Pero no podíamos ir. No, es de comida que. Y Coro. Creo. Coro, ¿no? Sí, Coro también. Sí. Hemos ido a todos esos sitios y ha sido increíble porque es como hacer una especie de turismo venezolano, sí, conocer el país y la gente. Bueno, los resultados de 33 minutos en auto en verdad nos ha permitido tocar en muchas ciudades del país. Nos ha permitido intercambiar con mucha gente, música. Y llegar a rincones que de otra manera, si no hubiéramos hecho un disco, nunca hubiéramos llegado allí, ¿no?
es como que la culminación de muchos años haciendo música, porque, o sea, a pesar de ser nuestro primer disco, es una recopilación, algo que eso resulta muy, muy raro, ¿no? Porque es una recopilación de cosas que ya habíamos hecho durante, que hicimos durante 5 años, realmente, para la fecha en la cual lo lanzamos. Este disco nosotros lo presentamos en un parque de diversiones de acá, de la ciudad de Maracaibo, y bueno, hubo muy buena aceptación con respecto a eso. Bueno, en realidad esta banda nos ha permitido conocer a mucha gente que admiramos, muchísima gente que hemos admirado. O sea, creo que lo principal, nosotros antes de ser, de formar un grupo, fuimos fans del grupo y fuimos a conciertos y todavía somos fans. Y bueno, del rock nacional, en verdad, hemos conocido muchas personas que en realidad nos parecían próceres, como Yatu o Pablo Dagnino, por ejemplo, que son gente con la que uno creció. Sí, además, mucha gente que conocimos, los Amigos Invisibles, mucha gente que hemos conocido en el camino. Hace poco conocimos a Alberto Cabello. Y por supuesto, la cantidad de bandas con las que hemos tocado, que bueno, todas son gente, si se quiere, valiosa y muy talentosa, en verdad. La mayoría, yo la diría mayoría, el 90%, sí. O sea, hay como un pequeño rezagajo de, no sé, de como bandas que de repente uno no las ve más, tal, pero yo creo que diría que el 90% es gente que sigue trabajando todavía. Sí, la mayoría de las bandas con las que nosotros hemos tocado siguen trabajando, produciendo música, llevan a muchos por un segundo, un tercer disco, cosa que antes era como complicado en Venezuela, ¿no? Generalmente hubo una época en que siempre los grupos no pasaban del primer disco, que era una situación muy triste, si se quiere. Ahorita ya hay grupos que tienen 3 y 4 discos y van pronto a sacar un recopilatorio de su todo. Hay gente detrás que mueve. Ahorita nosotros pensamos, estamos grabando un nuevo EP, que saldrá, bueno, cuando lo terminemos, creo. Bueno. Sí, esa fecha está increíble. Yo creo que saldrá cuando lo terminemos y... pero ahorita estamos concentrados en eso, grabándolo, y bueno, pronto volvemos a tocar en algunas ciudades del país hasta que termine el año. Nosotros todo el tiempo, a pesar de que estemos grabando o haciendo otras cosas o trabajando, siempre estamos tocando, en verdad. Siempre tratamos de mantener ese ritmo de tocar todo el tiempo, porque gran parte, o casi el, yo diría que el 50% del grupo se basa en el acto de tocar, simplemente, de tocar. Bueno, yo pienso que un mensaje sería que si en algún momento quieren, les gusta algo de la música, quieren producir o hacer música, simplemente que no tengan miedo y que se expresen libremente a través de ella. Dejen que eso fluya dentro de sí mismo. Que lo único que impide hacer la música sea la muerte. Estoy cansado de perder. Siempre quieres más de mí y no.
aplauso para Telex, por favor.